A ver, ¿ahí me escuchan chicos? ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues repito, buenas noches amigos. Los saluda Alter y Mago desde aquí de mi, mi estudio, mi guarida, aquí en la Ciudad de México. Gracias amigos por avisarme que ya se escucha bien. Y quiero aprovechar este video para agradecerles a todos ustedes que compartieron mi publicación para ir a Dublín, a todos los que amablemente me han ayudado, a, me han apoyado adquiriendo algunos de los prints, de libros, de cursos. Les agradezco muchísimo porque ya el día de pasado mañana, es decir, el jueves, él y yo nos vamos a Dublín, Irlanda, a la premiación de los Nation Awards de la Copa Mundial de Fotografía. Pero quise hacer este video para antes de, sería el último video desde aquí de la Ciudad de México antes de irnos para allá. Para, yo espero poder transmitir en directo algo de, de por allá. No sé cómo vaya a estar el internet, pero de todos modos me voy con mis cámaras, con la idea de grabar muchas cosas interesantes. Tengo pensado levantar mucho material en video, fotografías y espero que todo. Estoy seguro que todo va a estar muy bien y quiero bueno aprovechar a, para comentarles también ahorita les doy más detalles de esto de la Copa Mundial quiero presumirles que me llegó hoy esta esta cosa tan bonita ahorita lo van a ver qué es y lo quiero abrir con ustedes es un eh, es un lente que no es lente cómo está esto pues miren se los quiero mostrar sin más preámbulos es un lente pinhole es decir, estenopeico. Ven, está aquí muy bien empacado. Vamos a ver qué tiene. Este, este es un, un objetivo bien curioso porque es un, un objetivo que se puede adaptar a las cámaras reflex, pero que no tiene vidrio, es decir, no tiene lente. Por lo tanto, no es correcto llamarle lente cuando lo que en realidad es es un un objetivo estenopeico. Se llama Pinhole Pro S de la empresa Thinkify. Thinkify eh, lo fundearon en noviembre del año pasado, de 2017. A mí me llamó la atención y decidí adquirirlo y bueno, apoyar este fundeo en aquel momento, noviembre. Y recuerdo, no recuerdo si apoyé con... 60 o 70 dólares, una cosa así, más el envío. Y me ha llegado hoy este, esta cosa tan bonita. Vamos a ver qué tiene. Uh, Miren qué bonito es. Es un lente estenopeico. Una caja muy elegante, muy bonita. Es de equivalente a 58 milímetros. La apertura, más bien el ángulo de visión, vamos a ver que realmente no sé esto cómo se verá, que realmente es un dice Pin hull Pro S37. Yo la verdad no entendí muy bien. Según yo, este objetivo o este, este objetivo te permite ver lo mismo que verías con un angular. Y de acuerdo a la página de internet había el equivalente a un 28 y a un 35 y a un 50 y así, ¿no? Entonces yo ya no me acuerdo ni qué compre, pero aquí por eso lo estoy viendo con ustedes. Vean, si le quito su tapa, véanlo cómo es. No tiene cristal. Tiene un agujerito, como las antiguas cámaras estenopeicas que no sé si recuerdan, obviamente todos nosotros hicimos una de estas en, cuando estudias fotografía, es uno de los primeros ejercicios que haces para saber qué tanto, qué tanto ves, ¿no? El, el principio de la fotografía, cómo se produce en una caja de cartón, le haces un hoyito y cómo se realiza la exposición fotográfica tapando el hoyito, abriéndolo con diferentes tiempos de exposición. Colocándole papel fotográfico adentro, ¿se acuerdan? Bueno, pues esto es más o menos lo mismo, pero que se puede adaptar a nuestras cámaras, eh, cámaras Reflex. <coughs> aquí dice que su, su diámetro es 55 milímetros, 58 milímetros, pero no sé si su longitud focal sea esa. Entonces, lo que voy a hacer es colocárselo sin más aquí a mi cámara. Vean cómo es del otro lado. Si este es del lado trasero. Ahí tiene su agujerito. Y bueno, aquí tengo mi cámara a ver qué tal se ve. Digo, esta, esta no es la. Uh, Espérenme. <laughs> esta no es la prueba que yo quisiera hacer, claro. ¿eh? Quería abrirlo con ustedes estando aquí. Mira qué cotorro se ve. Se ve curiosísimo, ¿no? No sé realmente qué valores se necesiten. Vamos a ver. Aquí me marca en mi cámara que tiene un diafragma ay, F0, lo marca. O sea, no detecta ningún valor de diafragma, no es que sea F0. Tiene un valor de diafragma, pero no, no sabemos en realidad. Y la cámara no sabe qué, qué valor es, ¿no? Por lo tanto, cualquier exposición que se haga con esto, realmente yo no veo nada. A través de, de, del, del visor, no veo nada. A ver, le voy a subir al ISO un 2500. No, no veo nada. No veo absolutamente nada. Man. Seguramente le tengo que dejar varios segundos o poner el ISO muy alto para, para poder ver, ver algo. Porque realmente no, no estoy viendo nada. Me imagino, vean, ya tomé una foto de la pantalla. Y pues se ve muy curioso, obviamente esto es más recomendable hacerlo en, en luz de día, porque al tener mayor luz, yo aquí le tuve que poner dos segundos y medio, en ISO 2500 y algo así para poder exponer algo, pero aparte no veo nada a través de, del visor. Realmente no, no veo absolutamente nada. Entonces sí es como una cámara pega donde la pones ahí y tienes que exponer, obviamente no sabes dónde está el foco o no. No sabes absolutamente nada. Esto es un lente experimental. Divertido, sí. Vamos a ver qué pasa allá. Obviamente nos lo vamos a llevar a Dublín, que hay muchos paisajes interesantes. Yo no pensé que fuera a llegar justo ahora. Qué padre. Pero bueno, les quiero dejar la página por si quieren saber un poco más de ese lente. Ahí se encuentra la, la página del, del lente Pinhole Lens. Que está manejando 11 milímetros y 37 milímetros de longitud focal, que más o menos ve 120 grados. Y bueno, este fue el, el, el proyecto y yo lo vi y alguien me lo, alguien me lo pasó y se me hizo muy divertido. Obviamente tengo que leerme bien todo esto, porque yo nomás me fui luego, luego a, a fondear así como va. Y bueno, vamos a ver, seguramente va a ser divertido. Pero sí tiene un foco suave como una cámara antigua. A mí todo lo antiguo me encanta. Vean cómo quedan las fotos, más o menos como esta. Así como medio borroso, medio vintas. No sé, queda curioso. Seguramente va a ser una experiencia interesante. Y bueno, eso es lo primero que sucedió. Tiene más cosas aquí, pero bueno, ya tienen que lo abra. ¿Qué será esto? Parece que son lentillas. Ah, sí, trae como unas lentillas. Uh, es un filtro V. Es un filtro V. Este es un uh, Ultra Slim CPL, no sé qué filtro. Y este es una tapita. Por si pierdo la. Me supongo que por si pierdo la tapa chida. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Pues sí, es una tapa. Una tapa de metal. Sí, porque la que trae es como de plástico. Y esta está más chida. No sé. Se enrosca. Y ahí está. Se ve más, más chidito, ¿no? Bueno, pues a ver qué tal nos va con este lente raro. Como me encanta comprar pendejadas de estas raras. <laughs> El Petval también es una locura. Ya han visto por ahí que he hecho videos sobre esto. ¿no? Bueno. Eso es con respecto al este lente. Otro comentario que les quería hacer antes de que se me olvide, otro, otra invitación, es que viene Jesús Vilca. Jesús Vilca, ah, aquí está Ecate, hola bebé, Vente para saluda Saluda a la banda. Hola, los mando a saludar, Ecate y Ecate los invita a la gira de Jesús Vilca, extraordinario retocador que nos visita aquí en la Ciudad de México. Y en, va a estar en Monterrey, Querétaro. Este, obviamente es un, una persona muy reconocida en el campo del de retoque de high-end o gama alta. De, los chicos que lo traen son eh, Pentagram Training. Jesús Vilcas, si para quien no lo conoce, es un reconocido retocador que ha trabajado en varias revistas internacionales. Eh, es un taller muy completo, aquí viene toda la información. Obviamente si la pides en Pentagram Training, pues te van a pasar toda esta información que es básicamente eh, separación de frecuencias, retoque de gama alta, Dodge and Burn, este, retoque de piel, 8-16 bits, todo esto. El costo para nuestros amigos de, de México es 4.500 pesos y va a estar en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro. En Reynosa, en León. Eh, está muy padre. Yo, yo voy a asistir. Yo, yo estoy muy emocionado porque voy a asistir a este taller. ¿Y qué onda? Aquí está. Los chicos de Pentagram Training están ofreciendo una dinámica en la cual puedes ganar un pase. Hay seis pases, eh, full pass, más bien son pases... Eh, para el taller o descuentos por ciudad de 50%. Lo que están pidiendo los chicos que hagas es darle un like primero al, a la página de Jesús Vilca y a la de, de Pentagram Training y después publicar tu mejor foto aquí en, los, en esta publicación que les dejé en la descripción de este video, donde se encuentra este concurso y ahí la que tenga más likes de cada ciudad se va a ganar ya sea el full pass. O la, el 50% de, de descuento. Entonces, eh, si a alguien le interesa participar en esto, pues ahí está la invitación de los chicos de Pentagram Training, que son buenos amigos míos. Y bueno, yo estoy muy emocionado con ir a este taller. Eh, admiro mucho este gran retocador. Entonces, voy a estar ahí también intentando participar y también ayudarles a, a, que, a que otros participen. A, a dar a conocer este taller. Bien, eh, ¿qué más? Otro, otro, otro comentario, déjame ver cuántos hay por ahí, en aquí nuestra... ¿Quiénes hay por ahí para saludar? Veamos, nos escucha, nos escucha, no hay audio, sí, al principio no había audio. No tienes audio, no tienes audio. Gracias a que me avisaron, ya le corregí ahí y ya. Eh, buenas noches a Beca Osorio. Bepa Gopa, Fran CJS, Mauricio Cop, Gabrielito 3500, Hugo René Arias, eh, Dayaneri López, Ave García, Angélica María, Clau Vidal, Mauricio Leal, Eduardo Costa, Mario Cruz, tenemos a Alejandro Lirín, Angélica María, ya dije Leones de Barrio, Fernando Segura, Adriana Maldonado. Buenas noches a todos. Alex Franco. Hugo René. Saludos desde Guatemala, Beca Osorio, Carlos Bustamante, Ramón Marrero, Antonio Sánchez, Longfellow Travels. Seguriam, La Vía en Rose, qué bueno verte de nuevo en vivo, Lalo, un abrazo desde Buenos Aires. Buenos Aires, a todos, eh, buenas noches a todos. Luis Enrique, Luis Hernández, ¿qué onda? Mi buena trimago, ¿cómo estás? Noé Melero, buenas noches. <laughs> eh, Joey Oil, buenas noches, buen viaje, muchas gracias. Gonzalo Suárez, tanto tiempo sin verte. Sí, creo que he estado totalmente fuera de, de, de canal. Mucha suerte, me desea Tefi Martínez, Ricardo Andrade, muchas gracias. Engle Zambrano, Dieter Sabel, ¿cómo estás? Saludos desde Venezuela, Engle Zambrano. Zambrano. Manuel González, mucha mucha suerte. Te mando la pura buena vibra desde Guadalajara. Yo apoyé un poquito con una crítica de portafolio. Luego espero la retro. Sí, Manuel, las retros estamos este, pendientes. A los, me son los únicos que me faltan. Ya envié todos los prints y todos los libros. Me faltan las retroalimentaciones. Muchas gracias, Manuel. Con mucho gusto te te hago llegar la tuya. Yo espero que pues en estos días o ya en mi regreso que es el martes. Esperamos algún video de allá. Eh, o de lo contrario, un reto de 48 semanas. Alex Franco, sí, he estado un poco ausente del reto. Sí llevo cinco fotos de ese reto, ese reto, pero también llevo como dos semanas sin poder hacerlo. No tiene cristal en el agujerito, dice X Hunt. No, fíjate que estos, estos objetivos no tienen lentes. No hay nada de lentes, no hay nada de cristal, solamente es un agujerito. Aida Vos se dice: Qué curioso, ya te robaron, Alberto Solís. No, así es, bro. Digo: No hay ningún robo porque, pues, te están explicando de lo que se trata. No, Malo que te dijeran una cosa y te dieran otra. Felicidades por la fotasa, lección de anatomía. Muchas gracias, Inma Wolf. Pide la garantía. Eh, ya hacía falta uno en vivo. Muchas gracias, muchas felicidades. Ojalá muchos mexicanos ganen premios. Yo espero que sí, yo espero que sí. Ahí estamos todavía vivos, Sergio Tapiro, Eliud, Félix Hernández y yo, tratando de, vamos a ver qué tal nos va allá en Australia. Mario Cruz, cámara Michavo, dice. Muchas felicidades por la adquisición y tu viaje a Dublín, mi estimado Muchas gracias a Ek uh, ¿Cuánto te costó y dónde lo pido, Aida? Ah, ya lo publiqué ahí este, la, En la descripción de este video puse la, la liga Por si les interesa el, este objetivo pinhole Ahí lo pueden encontrar Me costó como 78 dólares, una cosa así Beca Osorio, hola Saludos a Dieter Sabel, Carlos Briseño, ¿Cómo te fueron los premios? Pues apenas vamos a saber, bro. Lo de, lo de Dublín ya es un premio que me van a entregar, ese ya está. Me lo entregan el domingo. Y lo de las medallas, todavía eso es hasta mayo, 5 de mayo. Alberto Solís, saludos. David G. Del Ángel, saludos. David Millán, Blas, aló. Cuando sea grande, quiero ser como vos. Con 33 años encontré mi pasión por la fotografía y sigo tus consejos tutoriales. Al menos con mi D D5300 y un 18-55. Humilde. Eh, Blas, con eso está bien, con eso puedes empezar y empezar a darle muy bien y lograr cosas interesantes. Como decimos aquí en México, no te agüites y síguele dando a la foto. Saludos desde Fotoestudio Casasola, Edgar Cervantes, muchas gracias, César Ramírez, saludos, Orlando Jiménez, Adriana Maldonado, saludos desde Tijuana, buenas noches, saludos a Kevin Moreno, a Gerardo Reyes, a Daniel Hipólito, desde Argentina, a Mur Murci Cop desde Medellín, Colombia, Daniel Flores, desde Perú, muchas gracias, Carlos Briceño, buenas noches. Me, me pierdo cómo te fue con el viaje, apenas voy a ir. El jueves me voy, es decir, pasado mañana De este jueves al martes Saludos desde Buenos Aires Hablas, aló Gabrielito, ¿qué equipo te llevas? ¿Algo pro o algo ligero? ¿Qué aconsejas llevar de equipo en viajes Como el que harás? Esa es una buena pregunta, Gabrielito ¿Sabes qué, bro? Yo me voy a llevar la full frame Me llevo la La, la, la chida, la full frame Me llevo pocos lentes, yo creo que Un 50 milímetros y una una tal vez el 24 120 que es versátil y el este pinhole, a ver qué tal también llevo una cámara chiquita como más compacta para grabar videos blogs todo eso y ya y los celulares también para tomar muchas fotos cuál la active cam que es como es de sony es parecida a una gopro también nos la llevamos esa para ver qué onda eso es lo que qué consejo llevar pues pues para un viaje como este yo yo inclusive me gustaría llevarme un flash para ver si puedo hacer un shooting o algo que no lo creo pero espero que sí eh, uno es que uno nunca sabe qué va a ocupar y qué no entonces es muy fácil que te lleves cosas y cargar que no vas a ocupar aunque también es fácil que te lleves algo que que necesites algo que no llevas no entonces mi consejo sería llevar como un lente muy versátil, como, como amplio en, en longitud focal, lente luminoso, un 50 por ejemplo, alguna fuente de luz como una lámpara de LED o un flash y, y, y una cámara, pues en mi caso yo sí me llevo la chida, ¿no? Pero si no te quieres arriesgar o crees que va a haber peligro o vas en puro autobús o trenes y no vas acompañado, pues posiblemente sea mejor llevarte una cámara más, más modesta. Yo no llevo algo ligero porque no voy a estar caminando en la selva o en las montañas. O sea, es un viaje a una ciudad y en una ciudad pues vas a un hotel y hay forma de, si te cansas pues te vas a un cafecito y te sientas a descansar un rato, ¿no? No es que si fuera yo a la, a la selva o algo pues sí pensaría en algo ligero. Realmente no hay problema ¿no? con el peso. Esa sería la pregunta de Gabrielito, que me parece muy interesante. Claudio Narváez, saludos desde Argentina, saludos desde Minneapolis, Axioami69, Bosé071, ¿cuándo por Guadalajara? Fíjate que acabo de ir a Guadalajara hace como un mes y medio, bro. Espero ir pronto de nuevo, porque nos pidieron otro taller. Estuvimos ahí y estuvo súper bueno. Pero sí queremos regresar porque se puso muy padre. No sé cuándo, pero yo espero que en este año, por ahí de julio, septiembre, no sé. Saludos desde Nicaragua, a Chema Espinosa, eh, CGM Daniel, desde Saltillo. Voy a estar en Saltillo el 16 de abril en, la, en, la, en el evento de la Asociación Mexicana de Fotógrafos Profesionales. Es un evento de muchas conferencias, por favor si tienen oportunidad. Asistan, es el 16 de abril. Dejo la liga aquí en el, la descripción del video, amigos de Saltillo. Eh, saludos desde San Juan de Argentina. Ay, 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 ay. A Claudio Narváez, César Ramírez. Ya tienes pinta de súper cansado. Yo siempre estoy cansado. <laughs> no, es que es, estos días son muy pesados porque pues, es preparar un viaje. Además, fui a Mérida. Vengo de dar un taller, entonces sí, por eso está uno cansado, pero contento. O sea, hay cansancio físico y cansancio. Cansancio físico que, que cuando haces una actividad agradable estás contento. Cansado, pero contento. Y hay cansancio de, oh, de fatiga mental en donde ya no quieres saber nada. Y, pues ahí, ahí sí es, es muy desgastante. Fabián Hernández, Leones de Barrio, saludos. Hago fotografía futbolero. ¿Qué videos tuyos me recomiendas ver? No tengo nada que hable de deportes. Nada, pero nada. Si acaso el de la nitidez solamente. O el de los lentes, pero realmente no. No, no, no he tocado el tema. Espero que pronto, aunque no es mi hit, la neta, el deporte. Fotografía de deporte. Engle eh, Zambrano desde Venezuela. Yo y mi esposo... Te Se seguimos desde Venezuela. Nos encanta tu programa. Muchas gracias. Saludos a ti, Egle, y a tu esposo. Pablo Bernal, saludos desde Rumania. Órale, eh, desde Rumania, ¿qué hora es allá, bro? Debe ser seguramente de madrugada. Muchas gracias, Pablo. Eh, saludos de Denver, Jordan. Josué, ¿cómo estás, Josué? Te conocí aquí en Reynosa. Gracias, hermano. Eh, muchas gracias por apoyarme también. Para lo del viaje de Dublín, bro. Rogelio Martínez, saludos desde Monterrey. Dante Vilche, te sigo a morir tus tutoriales con la D3200 1855. Se hace lo que se puede. Así es, bro. No te agüites. Con todo se pueden hacer grandes fotos. Gus Mestiza, saludos, Eduardo. Ya se te extrañaban los videos. Muchas gracias, bro. Yo también extrañaba hacer los videos. Y sí, aunque cansado y con. Poco tiempo a veces, pero pues aquí seguimos. El chiste es no dejar caer el canal, man. Este. Seguir en contacto. Sama Formosa, Alter, tanto tiempo. Es verdad. Maute, Ma hola, buenas noches. Miguel Ortiz, Onda Bro. Voy llegando, ¿de qué hablan? Eh, te saludo, Miguel. Estamos hablando de. estábamos hablando del Ente Hall y del taller de Jesús Vilca mucho éxito en tu viaje y en la premiación Jesús Ruiz Arzola muchas gracias ¿vendrás a Argentina alguna vez? fíjate, yo he encantado en ir pero nadie me ha invitado en concreto entonces un viaje así a otro país si sí, sí, necesito tener como que un interlocutor que, que me ayude a organizar algún taller o alguna cosa que me inviten a algún evento o alguna escuela o, porque de pronto irme así como de pronto, sin nada más pues eh, no me es tan factible, bro. Pero yo sí tengo muchísimos deseos de ir allá a tu país, Argentina, y a muchos otros países. Donde quiera que me inviten, yo encantado. Adán Domínguez, salúdame. ¿Cómo estás, Adán? Un saludo. Rubén Loredo, saludos desde Tampico. Manuel González. Alter, ya tiene la lista de preguntas para todos los másters que te encontrarás en el concurso. Fíjate que no, bro. Ahora que lo mencionas, sí, es una tarea de hacer. No he tanto elaborar una lista de preguntas, pero sí sí sería bueno hacerles una mini entrevista para que compartan algo para el canal, como un tip, o un consejo, o alguna observación, alguna sugerencia. Sí, me has dado una gran idea, Manuel. Te agradezco y te doy un pantallazo para que no se me olvide. Me parece excelente sugerencia para, para el video. Gracias, Manuel. Yo hoy oh, soy Joel Islas Licea. Participé en la convocatoria, convocatoria perdón, de las fotos navideñas, las manitas gordas de la velita y el foco. Ah, excelente, bro. Sigo juntando para el curso de Photoshop, Edu. Muchas gracias, Joy eh, y Joel. Cuando gustes, aquí anda el, el curso cuando tú desees. Te envié mail, dice Search Will. Es cierto. Sí, 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 sí lo vi, bro. No te he respondido, pero sí lo vi. Déjame. Terminar la transmisión y con mucho gusto te contesto. Saludos desde Chiapas, por fin te alcanzo en vivo. Francisco Figueroa, Sing. Saludos desde Nueva York, a Orlando Lazo, Alejandro Xlirín. Saludos desde Chihuahua. Vamos a andar en Chihuahua, ¿eh? En, en junio. Ay, se me fue si sí, julio o junio. Un segundo. Hablando de eso, hablando de eso, para aprovechar lo que salió lo de Chihuahua, aquí les pongo el calendario de talleres que vamos a estar haciendo Brenda y yo en estos próximos meses. <coughs> Está 10 y 11 de abril Zacatecas, taller de desnudo, con Ángel Hernández como organizador. 14 y 15 de abril en la Ciudad de México, desnudo también, con fotografía esencial. Es este taller de fotografía esencial. Aquí les dejo la página donde pueden ver más informes de este taller en desnudo fotografiaesencial.com en la Ciudad de México que va a ser el 14 y 15 de abril eh, Saltillo Coahuila ya les había dicho 16 de abril la conferencia de la eh, eh, Sociedad de Mexicana de Fotógrafos Profesionales 20, 20, 21 y 22 de abril en Puebla con Brenda Reyes en la Vela Workshops 17 y 18 de mayo Celaya Guanajuato Iluminación 19 y 20 de mayo, Cuernavaca, Morelos, Photoshop básico con Novaro Fotografía. Es desde Photoshop básico, desde lo más básico que hay. Eh, 20, 19 y 20 de mayo. 26 y 27 de mayo, Retrato Alternativo en Fotografía Esencial, con fotografía temática, así onda Hollywood y todo. Steampunk, gótico, varios estilos padres. 9 y 10 de junio, Matamoros, Tamaulipas, Photoshop con Melissa Narváez. 23 y 24 de junio en Tijuana, taller de desnudo con Bert Canizales, workshops baja, así está. Eh, 7 y 8 de julio va, voy a dar un taller aquí en la Ciudad de México. 21 y 22 en Chihuahua con Brenda Reyes, chicos de Chihuahua, 21 y 22 de julio. En agosto a lo mejor doy uno de Photoshop. Y en Mexicali, 22 y 23 de septiembre, de Dark Beauty. Con bert canizales. esos son los talleres que tengo programados hasta el momento. la página de talleres es altershootings.com. también la liga está en la descripción de este video. la pueden ver aquí abajo. y todo eso ahí va a estar. para que se pongan abusados y les llegue la información a lo que deseen. Eh, saludos desde minneapolis a menan herrera. menan herrera, minnesota. Muchas gracias. Tenemos a. ¿Te dieron algún lineamiento para tu visita a Irlanda? Miguel Patiño me pregunta: si vestimenta, lo que puedes o no pasar. Te esperamos en Celaya. Gracias, Miguel. Por ahí nos vemos en Celaya. Ya lo acabo de mencionar el taller. El lineamiento de la. Tanto de la visita, no. De, en el evento, pues hay que ir business casual, así como normal, pero no. Ni de, ni de corbata, pero tampoco de guaraches, ¿no? Como algo ahí casual, más o menos, ¿no? ¿no? No me han dicho nada que pueda o no pasar. No, no tengo ni... Solamente te piden un seguro médico que ya compré y, y ya, fue todo. No es tan difícil. Si se dé alguna otra cosa, te la platico. Chema Espinosa, soy fan tuyo, me aprend he aprendido mucho con tus videos. Muchas gracias, Chema. <coughs> ¿Qué más? Son las 6:30 M, bienvenido en Transilvania, por acá te recibimos. Oye, qué padre allá en Transilvania, estaría padre, me encantaría ir a, a ver la, la cuna de la leyenda de Drácula, estaría padrísimo. Saludos desde Mexicali a Roberto Arbizu, ya viste que voy a andar por allá, Roberto, espero saludarte por allá cuando vaya. ¿Qué me recomiendas para lograr dedicarme al 100% a la fotografía? Eh, más que el equipo, esto de cambiar o no, al... dedicarte a la fotografía es dedicarte a la fotografía. O sea, esto que te dicen que, que mejor ahorras un poco para otra cámara y que los lentes... Y... No, bro, o sea, para dedicarte a la fotografía hay que trabajar de fotografía. Y esa cámara que tú tienes es mejor de la que yo tuve mucho tiempo. O sea, no 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 tiene, no tiene ninguna relación el que la cámara que tienes en este momento con que no puedas dedicarte a la fotografía. Perdón, pero quien te sugiere comprarte otra cámara, pues están pendejos. No tiene nada que ver. Tú puedes dedicarte a la fotografía ahorita con el equipo que traes sin comprar nada. Y si te dicen que te compres otra, pues es una pendejada, no, 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 no viene al caso. Tú dedícate, haz fotos, busca a tus clientes, trata de, trata de capacitarte, tomar cursos, aprender, practicar, ir aceptando trabajos acorde a tus posibilidades, entregar a tiempo, ser formal con los trabajos que aceptas, entre entregar y cobrar lo, lo justo, lo que consideres justo para tu nivel, este... Y poco a poco irás juntando para mejorar tu equipo e irlo enriqueciendo. Pero si te esperas a que tengas la full frame para empezar a dedicarte a la fotografía, pues eso es una idea muy pendeja. O sea, yo me dedicaba a la fotografía fácilmente 10, 12 años antes de tener una full frame. ¿no? Entonces, no, no, no le hagas caso a esos pendejos que te dicen eso. <laughs> de casas, si estoy haciendo fotos, pero ya hasta que me sorprendo porque ahorita tengo la duda, ¿cómo busco clientes? ¿O sigo como voy y llegarán solos? No, los clientes hay que buscarlos. No van a llegar solos, tú tienes que buscarlos. Y una manera de buscarlos es, eh, ya sea anunciándote en redes, pagando publicidad, o haciendo una página, una página, una, no un perfil personal, una página el que puedas promocionar, el que puedas subir tu trabajo y monet, eh, Ponerle alguna, algún presupuesto para que lo vaya descubriendo el nicho de mercado que tú quieres. Los clientes nunca llegan solos, hay que buscarlos. Publicar lo mejor que tengas de tu fotografía y, y te irán buscando, sí, clientes de ese tipo. Y al mismo tiempo, eh, crear una estrategia de darte a conocer fuera de la red, o sea, no nada más redes sociales, sino también asistir a eventos o hacer publicidad impresa, volantes, tarjetas o asistir a exposiciones, convenciones de lo que es eh, a tu nicho de mercado, anunciarte, eso es lo que hay que hacer para que lleguen los clientes, salen de mi presupuesto, ah bueno, eso ya lo había contestado, Adán Casasola, eh, una chulada ser humano, muchas gracias Adán, te agradezco mucho tus comentarios. Felicidades por el premio, Alex Velázquez, muchas gracias. Fabián, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿qué tal? Dice, el curso en línea tiene el mismo contenido que el que vas a hacer en agosto. Eh, sí, sí, más o menos. El, el curso online que yo tengo tiene dos módulos, uno básico y uno avanzado, y el que voy a dar normalmente... Abarca un poco de los dos, pero tiene la diferencia de que para algunas personas es mejor tomarlo en presencial porque tienen la posibilidad de exponer sus dudas, que se les expliquen en ese momento, de poder estar haciendo las cosas conforme las vas explicando. Para las personas que son más autodidactas, les conviene más el curso en línea. Quien no es tan autodidacta prefiere siempre un curso presencial. Entonces esas serían las diferencias, pero el contenido es muy similar, Alexis. Muy, muy similar, casi el mismo. Y digo casi porque en el inter de los meses, pues uno va aprendiendo nuevas cosas, también yo me voy capacitando, voy aprendiendo. Entonces puedo llegar a actualizar un poco el contenido del curso presencial antes de actualizar el, el contenido del curso online. Marco Quintana, saludos desde San José, California. Ya te esperaba. Denle like, porque es solo 17. <laughs> muchas gracias, bro. Gracias por venir a Mérida. Soy Héctor Cámara. Ah, muchas gracias, Héctor. Te agradezco mucho que hayas asistido al taller. Espero te haya gustado. Me dio mucho conocerte, bro. Eres bien chido. Y buen trabajo ahí con tu leoparda, ¿eh? Chingón. Te quedó esa foto. Adam Domínguez, maestro. Una Nikon 3400 me sirve para dedicarme a la fotografía de producto actualmente, esta pregunta de las cámaras, que, que si con esa puedo dedicarme a la fotografía de producto, jóvenes, la, produ la fotografía no es cámaras. tú puedes dedicarte a la fotografía con la que sea. Ob eh, obviamente, para fotografía de producto o más especializadas, si sí se necesitan mejores lentes, pero sobre todo flash, iluminación de estudio y conocimiento. La fotografía de producto es de lo más difícil que hay técnicamente hablando. Entonces, más que pensar en qué cámara me compro, piensen en capacitarse, amigos. Inviertan en conocimiento, no en fierros. Los fierros, finalmente tú puedes rentar una cámara mejor o pedirla prestada o comprarla eventualmente. Pero si la tienes y no tienes el conocimiento que se necesita, de nada sirve. Piensen en adquirir conocimientos antes de adquirir. Eh, hardware, amigos. Me imagino que irás vestido darks a la premiación, dice Bert Canizales. Sí, bro, ya tengo mi saco, todo dark eh, y mi camisa y todo. Bro. Ya, ya compré todo Bert. Oye, Bert, y ya por cierto, ya mencioné lo de Mexicali y lo de Tijuana. Eh. Bert Canizales es el organizador de, de allá, de esa zona, de Mexicali y de Tijuana. Se los presento. Quien quiera información, ahí está. Bert Canizales, así lo ubican en Facebook también. Dejo la, la liga de los talleres aquí en la dirección para que se pongan en contacto con el organizador que deseen o me pueden preguntar a mí también y yo los canalizo. Te recomiendo a David Lazar. He buscado muchas fotos gracias a tu recomendación de tener cultura visual. Oye, muchas gracias. No lo conozco, pero prometo buscarlo. David Lazar, déjamelo. Toma un pantallazo. La tos es una tradición de tus videos, ya tómate un jarabe. No, es que no es tos. En este caso es el aire acondicionado de allá de Mérida. Me afectó un poco. Siempre ando bien jodido. Pero gracias Alex. ¿Qué sientes al representar a México en, en la fotografía, Roberto Arbizu? Pues es algo bien interesante, bien motivante. Eh, da un poco de miedo, sinceramente, eh, es mucha responsabilidad y también es emocionante conocer a toda la banda que está ahí representando a sus países, que ellos también están nerviosos y que ellos también piensan que pueden ganar o perder, entonces está padre, es es muy es mucho aprendizaje también, porque estoy seguro que ellos también tendrán muchas cosas que compartirme a mí. Así como yo espero compartir allá y aprender, y por qué no transmitir a toda la banda que sigue el canal. Yo voy con la misión de hacer unos buenos videos de allá de Dublín. Mucho orgullo también, cómo no. Eh, Gus Mestiza, llevo bastante tiempo aprendiendo de los principios básicos de la fotografía de forma autodidacta. ¿Podría participar en alguno de tus talleres? Claro que sí. Claro que sí, con que tengas conocimientos básicos es suficiente. Eh, los talleres normalmente asisten personas de diferentes niveles, algunos más eh, avanzados, otros más eh, principiantes, pero lo chido es que se hace una comunidad padre y, y los avanzados le ayudan a los primerizos, los primerizos hacen preguntas interesantes, entonces está padre, con esos conocimientos básicos es más que suficiente para participar en los talleres. Ojalá te des la oportunidad, te vas a divertir y vas a aprender bastante. Muchas gracias, Fabián Hernández. En todas mis redes sociales dice que las imágenes, sus imágenes que haces son de un 10. Muchas gracias, Fabián, te agradezco. Que me alegra que te gusten mis fotos. Ismael Lecona, ¿qué onda, hermano? ¿Cuándo vienes a Juárez? Hola, Ismael, muchas gracias. Te, te agradezco me hayas apoyado a lo de Dublín. Ya te mandé tu foto, no sé si ya te llegó o era el libro. Yo recuerdo haberte mandado un paquete, pero no me acuerdo si es foto o es libro. Vamos a ir a Chihuahua en, en um, Brenda y yo en eh, julio, 21-22 de julio. ¿Qué tanto te queda cerca, bro? Ahí mero Chihuahua. Si tú estás en Juárez, ¿te podrás ir a dar la vuelta? Espero que sí, para que nos saludemos y si quieres participar en el taller. Estamos encontrando una locación padre para poder trabajar ahí. Me dará gusto conocerte y verte por allá, Ismael. ¿Alguna cámara para empezar, José Luis Flores? Cualquiera, amigo, cualquiera, cualquiera es buena para empezar, la que tu, la que tu presupuesto te permita. Hoy en día todas son buenas, todas son buenas para empezar. Eh, yo te recomendaría Canon o Nikon, son las que pienso que te pueden ayudar más. Me gustaría asistir al taller de desnudo en la CDMX. ¿Qué precio tiene? Me pregunta Mau. Maute. El precio es de 3,750. Y si quieres información, me puedes escribir a alterimagofotografía.com o bien directamente a la página de fotografíaesencial.com. Ahí te dan los informes y te brindan todas las formas de pago. Me dará gusto que te anotes, bro, y verte por allá. Alan Castro, ¿qué consejos puedes dar para después de tomar talleres ponerlo en práctica de forma autodidacta y saber que lo haces bien o de la mejor forma? Alan, después de taller, tomar un taller, mi recomendación es que tú hagas una sesión propia. Lo mejor sería tú solo, que te agarraras a una amiga, a un amigo que te modele y poder practicar con él, con esa persona como modelo vaya. Si no está a tu alcance eso o no tienes los medios o el lugar, o júntate con varios de los que hayan tomado el taller y hagan una práctica. Entre tres o cuatro puede estar bien. Y obviamente, entre ustedes se podrán retroalimentar. Y al menos en mi caso, yo sí permito que me manden fotos los que ya tomaron mi taller y me dicen: Oye, nos juntamos Fulano y y Mengano, nos juntamos tres para hacer una práctica, ahí te va el resultado. A mí sí me gusta que me la manden, les doy mi opinión, eh, les, les doy algún comentario para saber si van bien o lo hicieron mal o tienen que mejorar algún punto. Haces o sea, una especie de seguimiento. También puedes acercarte a los grupos de Facebook, que luego, son, luego no son lo mejor, ¿verdad? Más vale ver si el instructor, el mismo instructor o los que asistieron al taller te pueden dar una retroalimentación. Para ver que estás practicando realmente lo que hiciste y si se quedó el conocimiento. Eso sería mi recomendación, Alan. Bro, hace unos meses Miguel Ortiz dice: Estaba una foto tuya expuesta en Forum de León. Ver tu trabajo a gran escala, ¿qué se siente? Ay, Miguel, fíjate que yo no he podido ver en persona esas fotos. Debe ser increíble. Y, y no he tenido oportunidad porque desde que la pusieron no he podido ir al León. Yo sé que ahí están dos fotos mías y me encantaría verlas y ya te podré contestar qué se siente. Yo viéndolas en redes sociales siento bien chido, me siento increíble, pero verla ahí de frente debe ser muy diferente. Buen consejo, gracias José Luis Flores, Ismael Cruz, saludos mi amigo desde Nueva York, Antonio Snaps, muchas gracias. Puedes repetir cuándo vienes a Puebla de Casas. Gracias por tus consejos, a veces me da miedo pero ya he ¿eh? Preparado dos años, siento que ya debo cobrar por mi trabajo. Seguramente, bro. Eh, a Puebla, déjame te repito, vamos a ir el um, 21 y 22 de abril. 21 y 22 de abril a Puebla. O sea, ya pronto. <coughs> Antes de que se acabe el mes. Ponte en contacto conmigo en Facebook o con Brenda Reyes, la organizadora. Omar Leo, hola, buenas noches. ¿Dónde puedo adquirir tu curso para, curso para dirección de modelaje? Omar, puedes eh, ponerte en contacto directamente conmigo a mi correo alterimagofotografía.com. O bien en mi Facebook, alterimagofotografía. Ahí mándame un inbox y yo con mucho gusto te paso la liga y los datos para poderlo adquirir. Con mucho gusto, bro. <coughs> O déjame tu correo aquí a ver si lo logro captar doris lópez qué bueno felicidades mucho aprendo de ti gracias mano unas fotos irlandesas al menos estilo oscuro que tienes borges hewitt sí 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 bro fíjate que voy con toda la intención y espero que se me haga <coughs> sabes que llevamos unos vestidos también para por si se aparece alguna modelo poder hacer algo un segundo, voy por un vasito de agua. Bien. Ok, ya regresé. <coughs> Mauricop, Mursicop, dice: Me parece que la herramienta más importante del fotógrafo es su cerebro. No sé si me recuerdes de una revisión de fotos de desnudo blanco y negro, glitter y estrellitas. T3i, lente 100, 1855. Estoy totalmente de acuerdo contigo, bro. Y sí me acuerdo de esas fotos. De, de, definitivamente la herramienta más importante de cualquier persona, no nada más fotógrafo, artista. Empresario, profesionista, doctor, cualquiera, es su cerebro. Su visión, lo que tiene adentro, más que lo que tiene afuera. Las herramientas ayudan, sin duda, eh, pero no, no sustituyen la creatividad, ni el ingenio, ni la visión, ni la inteligencia, ni la, la, la cultura visual, las referencias. La resolución de problemas, todo eso. Te sigo en Instagram, Isaac Rubí, muy chingonas fotos. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias. Eh, ¿Qué recomiendas para pulir más el manejo de la iluminación fija? Ver cine. Ver cine y tratar de emular las iluminaciones que ves en las películas. Tratar de hacerlas, primero de entenderlas, viéndolas. Después haciendo diagramas. Para tratar de ver, explicar, explicarte a ti mismo cómo fueron hechas esas escenas y más tarde tratar de hacerlas. Y ver si lo que dibujaste es correcto a lo que ves en pantalla. Gracias por compartir, bro. Responder mi pregunta, Roberto Albiso. Muchas gracias. Emanuel Mustafina, llegué tarde. Un poquito, bro. Shio... Shioami69, tengo un lente que compré en Estados Unidos. Pentax 50 milímetros, pero el color del cristal es amarillo. ¿Cómo lo puedo limpiar? Es muy viejito y pesado. Discúlpame, bro, pero no puedo ayudarte porque no sabría. Realmente no me dedico a, a restaurar lentes ni a arreglar. Es más, ni siquiera limpio mi propia cámara. Yo llevo todo a servicio, entonces no sabría, no, no podría ayudarte. Pero te recomiendo a Jorge Mejía. Jorge Mejía lo encuentras en Facebook, así se llama Jorge Mejía. Es un restaurador de lentes y él te puede ayudar sin duda. No tiene canal, solo tiene Facebook y ahí seguramente te puede dar un, algún consejo. O a lo mejor se lo llevas y te, él te lo arregla. Ismael Lecona, no, aún no me llega, pero ya tengo un marco para poner la foto y cuenta que sí con eso. Muchísimas gracias Ismael, ya no debe tardar. Yo aquí tengo todas las guías de rastreo. Déjame checar cómo va y te informo por correo. Luis Hernández, no se mortifiquen por la cámara. Yo chambeaba con una T3 y una 70D, como que no me preocupa pasar el full frame. Estoy de acuerdo con Luis Hernández, no se mortifiquen. Hay que trabajar. Saludos desde Buenos Aires a José María Lanza. Hola, Alter. Saludos, José María. Seki. Eh, hola Alter, me encantan tus fotos, nunca me pierdo las fotos que subes en Instagram. Lástima la maldita censura, saludos desde Argentina. Así es, bro. Es una joda eso en Facebook y en, en Instagram. Lamentablemente así es. La subo a Tumblr también, pero Tumblr casi no tiene jale, casi no hay interacción allí. Al menos no hay censura. Veremos la nueva red esta de Vero, a ver qué tal está. Yo ya me abrí mi Vero, pero no sé ni cómo funciona, no he tenido tiempo de checarlo. Y tampoco sé si hay censura. Ojalá que no. Ismael Lecona, aprovechando, sabes que he leído mucho de todo en fotografía, pero tengo una pregunta. Yo veo que a gente se les facilita y como yo les digo, tienen ojo para la fotografía, pero yo como que no. ¿Crees que me pueda educar o mejor me dedico a ver videos nada más? No, claro que se puede educar el ojo. El, el ojo se educa con el tiempo. Hay que ser pacientes. No, no es fácil. Hay que ver mucha fotografía, hay que ver mucho cine, mucha pintura, mucho arte. Y poco a poco. Y también practicar. También practicar. Este, tratar de emular. A veces pensamos que es malo copiar, pero... ¿Por qué no una foto que te gusta mucho? Tratas de copiarla o hacerla a manera de ejercicio para ver cómo fue realizada. Y después vas eh, viendo si, si, si la puedes hacer de otra manera, variarla. Educar el ojo toma mucho tiempo, algunas personas muchos años. No te desesperes, Ismael. Llega poco a poco, con la práctica. Breiner Hernández, ¿cómo estás, carnal? Un saludo. Buena, feliz noche, Brainer. Y para quien no conozca, Brainer Hernández es un excelente coach y consultor de marketing digital, e-commerce, publicidad, redes sociales. Si alguien necesita ayuda en ese tema, sin duda Brainer le puede ayudar en ese tema de, de publicidad en Facebook, en posicionamiento, todo eso. Él es un expertazo. Saludos, Brainer, y me encanta que estés aquí. Me encanta que, que estemos varios amigos conocidos. Te mando un abrazo, canal. Miguel Ortiz, yo sentí muy bonito cuando la vi, esas fotos son imponentes. Si algún día vienes a León con gusto me convierto en tu guía personal. Sí, bro, sí tengo ganas de ir, espero poder ir antes de que las quiten. Yo encantado. Te fuiste por el agua y solo se vieron las orejas de un gato. <laughs> Qué chido. Gracias, Miguel. Sí andan aquí curioseando. Te saludo desde Argentina. ¿Cuándo vas a continuar con los retos de retratos? Pues yo espero que ya regresando del viaje de Dublín. Me refiero a las 48 semanas, sí. He fallado, he fallado dos semanas. <coughs> no, en subir video he fallado ya como cuatro, pero ya tengo yo cinco retratos de esa serie, pero nada más he publicado tres videos. Ya me atrasé. Bueno, la de la cámara que recomiendo para empezar y que no sé qué, este ya dijimos que cualquiera Yo estoy en Vero y por lo visto no hay censura. Aparezco como Alter y Mago. Entonces, por ahí. Ahí puede ser. Espero que ahí pueda pues, publicar mis fotos sin censura. Alejandrix, Lady, te admiro mucho, muchas gracias. Gracias, canal, por seguir. Francisco Figueroa... Sing. Alter, me encantan tus videos. Aprendo mucho de ellos. Debo confesar que la primera vez que te vi te confundí con los de los Molotov. Ay, no nada más tú, bro. Todo mundo me dice lo mismo del s de Monotope. Está chido. Info de, de, de cursos de modelos. Gracias, Leo. Aquí copio tu, tu mail y prometo enviarte información. Ahorita nomás termina el video. Ya le, ya le di copy-paste. Alvin Aro. ¿Cómo estás, Alvin? Mañana deposito. Ya decidí cómo puedo ayudarte. Más bien regresarte algo. Muchas gracias, Alvin. Te mando un abrazo, amigo Alvin. Mándame un tejuino, no seas gacho de ahí de Guadalajara. Congélalo y mándamelo por DHL. Por favor, man. Me encanta el tejuino. B. Rojas. Hola, altera un alcanzo, saludo y directo. Claro que sí. Te mando un saludo. B. Rojas. Mauri Rob López. Me encanta la fotografía. ¿Crees que sea buena idea estudiar comunicación? para acercarme más a la fotografía. No estoy seguro. <clears throat> no estoy seguro. Creo que sí llevan un poco de fotografía. También los de diseño. Mm, no sé, no sé. No estoy seguro. Creo que sí puede ser buena idea. Por la parte de narrativa, comunicación. Por la parte técnica, visual y artística, más diseño. No creo que tanto comunicación. Puede ser. Te, te, te recomiendo acercarte a los egresados de esa carrera. Pregúntales qué tanto vieron de fotografía. Y en base a eso que te digan. Esta pregunta ya debe tener hasta la. ¿De qué cámara me recomiendan para iniciar? Sí, ya me tiene hasta la madre la pregunta. Ay, miren, pues yo creo que cualquier cámara, Sony. Canon o Nikon que sea modo manual es buena para empezar. Cualquier cámara que te permita entender el liso, la velocidad y el diafragma y los lentes, la longitud focal, con esa cámara puedes empezar, cualquiera que sea, de la marca que sea. No hay marcas, no hay cámaras malas hoy en día. Todas las cámaras tienen las mismas funciones. Algunas tienen el botón más arriba, más abajo, al lado, y otras tienen florecitas y otras tienen más rayitas. Son diferencias muy, muy um, pequeñas, realmente. Yo creo que lo importante de una cámara es que te aprendas a fotografiar, que es eh, combinar adecuadamente los tres parámetros básicos que son diafragma, ISO, velocidad. Y un cuarto que sería longitud focal. Con eso cualquier cámara te sirve para iniciar. Saludos, San Francisco Navarro. ¿Cómo estás, bro? Te mando un abrazote. ¿Ya te llegó tu foto, bro? Te la mandé hace unos días. No sé si, no sé si lo, lo checaste. Espero que ya te haya llegado, si no para rastrearla. Hacer y hacer mucha foto. Es lo que dice Borges, estoy de acuerdo. Aventuras del barrio. Buenas noches, yo aprendí fotografía en la universidad, estudié ingeniería, pero estaba en el club donde tenía que grabar y fotografiar los eventos, así aprendí. No soy el mejor, pero ahí voy. Oye, aventuras del barrio, pero fíjate que yo he sabido que el club de fotografía de la Facultad de Ingeniería es muy bueno y es una carrera que no lleva en su programa de estudios fotografía. Pero han hecho un buen club ahí en la UNAM de fotografía y a todos los que... Quieran acercarse a un buen club de fotografía. Es, ese es uno muy bueno, el de ingeniería. Chequenlo, yo tengo muy buenas referencias de él. Con cerveza. Ah, pues claro. No, ¿sabes qué, Alvin? La chela se la pongo acá porque yo creo que se fermentaría, ¿no? Bueno, digo, más de lo que ya está. ¿Qué fecha va a ser el de Chihuahua? Va a ser eh, 21 y 22 de julio. 21 y 22 de julio, curso de Dark Beauty allá en Chihuahua. Ismael. Ojalá te vea por allá, bro. Eh, para los que estudian producción audiovisual ven mucha fotografía, más que los de comunicación. Ah, pues ahí está. Ahí está una buena recomendación de Angélica María. Gracias. Gracias por el tip. Saludos desde Panamá. Estudiar comunicación para la fotografía depende de la universidad. Yo lo estudié y solo vi lo básico. Aprendí más por fuera. Fíjate, ahí hay otra buena recomendación. Gracias. Respondiendo a la pregunta de la chica, yo estudio producción audiovisual y en varias materias vemos fundamentos de la fotografía, pues la base es para la composición en cine. Excelente, gracias por el tip, Angélica María, espero que le sea útil a la chica que preguntó. Aún no llega, dice Francisco Navarro, te prometo checarlo pronto. Hasta aquí tengo todas las guías, si quieres te la mando para que la vayas también monitoreando. Estoy por hacer una sesión de fotos estilo dark. ¿Qué consejos me puedes usar? Seki. Te recomiendo, Seki, que veas mi video de clave baja, el de Low Key. Ahí te pueden venir buenas, eh, buenas recomendaciones de iluminación. También te recomiendo ver eh, una serie que se llama Penny Dreadful. Ahí está en Netflix. Véanla todos. Está hermosa. Es una serie fabulosa. Y vienen escenas increíbles que te dan mucha inspiración para hacer cosas dark, eh, ver Underworld, ver películas de Tim Burton, ahí vienen muchísimas ideas. Te recomiendo eh, utilizar maquillaje cargado, dramático, ojos muy oscuros, muy muy profundos. Utilizar vestuario de época, si puedes conseguir corset, puedes conseguir un vestido de terciopelo largo, y cosas así sirven mucho, flores, una vela, un libro antiguo, un cráneo cosas de ese estilo siempre son útiles para las fotos dark un cuchillo, <laughs> no, nada de gatos negros, nada de cosas así de, de, de cuervos y bueno, sí, si no los van a matar, está bien si van a salir en la foto y así bonitos, sí, no les hagan nada eso sí no me gusta, pero fuera de ahí, todo se vale Puedes hacer este, homenajes a películas, alguna escena de película que te guste, por ejemplo a Beetlejuice o a. Un, a ¿cómo se llama? Sleepy Hollow, a Matrix, a, no sé, cualquiera de esas. Ahí encuentras, encuentras mucha inspiración. para tus, tus videos me han ayudado mucho, gracias. Uno de mis proyectos es algún momento. Juntar mi carrera que es medicina y mi hobby, que es la fotografía. Y la inspiración fue tu foto de la copa. Oye, qué padre. Me encanta. Y seguramente sí, seguramente sí podrás hacer cosas chidas con esa, con esa combinación medicina, eh, fotografía. Me encantaría ver eso, eh. Ojalá me lo compartas. Y me dará muchísimo gusto ver el, ver el resultado de eso. Te deseo mucho éxito. Uriel Perea, cita el Calcebro, qué chido, gracias. Nelo Productions, sé que consigue vestuarios, chécate las fotos de Alter, busca cosas góticas. Exacto, eso es lo que le comentaba. Gracias Nelo Productions para redondear el comentario. ¿Cuándo vuelves a Aguascalientes? Me pregunta Uriel. Uh, ¿tengo, no hemos pensado hacer un taller de nuevo allá, porque nos fue muy bien y la banda estuvo súper chida. No sé cuándo, realmente no te sabría decir, pero... Espero yo que agosto, septiembre, una cosa así. No te sé decir realmente, pero en este año ojalá que podamos una vez más ir a Aguascalientes. 20 de julio me caso, bro. Mejor cae a la boda. Híjole, qué mal que se combinan. Bueno, ¿qué? felicidades. Felicidades por tu boda. Y sí, se me hace que del taller nos pasamos a la fiesta. <laughs> qué chido, bro. Un abrazo, te deseo mucho éxito en tu boda, bro. Eh, Miguel Patiño, yo estudié comunicación, di clases por 10 años, diseño gráfico. En la carrera de comunicación ves muy poco de fotos. Recomiendo más diseño gráfico para dedicarse a la foto. Gracias, Miguel Patiño, gracias por el consejo. Llegando a trabajar y me encuentro con que estás aquí. Qué onda, buenas. Saludos desde Colorado. Gracias, Roger. Un abrazo. Gabrielito, 3500. Ahora que viene el equinoccio, me gustaría tomar fotos, pero iré solo. Entonces, con el sol, a todo lo que da, y solo, ¿qué accesorios podía llevar a modo de supervivencia? Híjole. Pues un tripié, eh, lentes no necesitas luminosos, un lente muy, bien. Pues un lente cualquiera que llegue a F22, F16, angular, supongo. Mucha agua, eh, bloqueador solar. No necesitas realmente muchas cosas. ¿eh? Hola, alter. saludos desde Buenos Aires, Argentina. Fernando de Pardié. Mil gracias por presentar a, representar a Latinoamérica con tus obras. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco tus amables palabras. Emanuel Mustafina, ¿qué diferencia <coughs> hay entre un workshop y un shooting? Es que estoy organizando unos y luego me confundo. Un workshop... Yo lo entiendo como un taller en el cual hay un ponente que explica una técnica o tema o su estilo y los participantes deben realizar o realizan un shooting ahí mismo dentro del workshop, que es el shooting se refiere a la sesión. Entonces la sesión se realiza de acuerdo a la técnica o tema que se haya visto por parte del expositor y todos deben presentar al final un resultado de eso, aplicando esos conceptos, esas técnicas. Eh, en el workshop, todos participan de manera práctica. todos están ahí involucrados. eso es un workshop. el workshop incluye un shooting. no, y puede incluir edición. puede incluir preparación del shooting. ¿no? si tú vendes nada más un shooting como tal, hay veces que este nombre se le da a cuando, por ejemplo, se reúnen tres o cuatro modelos que quieren generar una lanita para ellas mismas. Y generalmente se unen tres o cuatro modelos y se ofrecen para dar un shooting, es decir, se van, ellas se producen, se maquillan, eh, eligen algún tema o vestuario y los fotógrafos llegan y les hacen fotos. Cada quien lleva su equipo, cada quien lleva sus iluminaciones, cada quien lleva sus flashes. Pero no hay como tal un coordinador, sino que cada quien hace lo que puede con lo que tiene o a veces se comparten entre ellos o a veces entre ellos se echan la mano. Como tal, no siempre hay un ponente. Esa sería la diferencia. Eh, seki muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel González. Para el que se quiera aprender más en fotografía, que busque el libro, roba como un artista. Gracias por la recomendación, Manuel González. Saludos cuando programas algo para Los Cabos. Estaría padre, fíjate que estuve en Los Cabos a principio de año y es una locación interesantísima. Me encantó. Yo espero que pronto, yo creo que eso ya sería para el siguiente año, porque si ya en este año ya no me, ya no me cabe, ya no me da la agenda, pero ojalá que sí para tal vez enero, febrero, una cosa así del año que viene espero, pero sí me encanta, me encantó ahí Los Cabos, hice unas fotos padrísimas, que no puedo compartir porque son de cliente, pero sí, estaba está muy chido, muy bonitas locaciones. Saludos, Alter, desde Cancún, a Sergio de Jesús, la neta te la rifas, man, muchas gracias, no ha checado si sí, en tus videos enseñas cómo enseñar Lightroom, porque ahí ando bien tierno, ¿qué crees, bro? Yo no utilizo Lightroom. Y yo solo utilizo Photoshop y sí tengo videos para eso, tengo cursos, pero del Lightroom nada, no lo utilizo para nada. Ahí sí te fallo, Checo. Perdón. Cuando vienes a Cancún, acabo de estar en Mérida y Cancún estaba ahí cerquitita y no me pude, no me pude lanzar. Espero que igual el año que viene, ya este año ya no me da. Yo espero pronto el año que viene ir a Cancún. Aventuras de barrio. Más bien mi amiga, que estaba en el taller de fotografía me dio cátedra. Yo estaba en el club de robótica de en Veracruz. Pero era el encargado de justificar los avances y los eventos. Ok, ok. Ahora con calma estamos abriendo un estudio de fin de semana por cada quien trabaja por su lado. Ok, pues interesante, bro. Muchas gracias. Yo les quiero dar unos mensajes finales, chicos. Ya hablamos de los talleres, de la. de Jesús Vilca del la, de la, lentecito este cotoro que les mostré yo los quiero invitar eh, que vean este domingo ay, este domingo en el Facebook oficial de la Copa Mundial de Fotografía la transmisión en directo de la entrega de premios Nation Awards que será, public será transmitida en vivo ahí en Facebook en donde estaremos recibiendo Premio las 30 mejores fotos, una por país, la, la, no mejores fotos, sino las de calificación más alta de cada país. Se va a transmitir esa premiación este domingo 25 de marzo a las 5 de la tarde, horario de allá de Dublín. Entonces creo que aquí en México son las 12 de la noche. Pero bueno, se va a quedar grabado por si lo quieren ver. Yo voy a, trans, yo voy a compartir esta liga para que todo el mundo la pueda ver. Me dará mucho gusto que me acompañen en esa premiación. Vamos a estar allí varios, bueno, todos los representantes de cada país, me imagino que los 30, y será súper emocionante. También voy a grabar video para ponerlo aquí en el canal, pero esta es la transmisión oficial de la Copa Mundial de Fotografía, la premiación, que va a ser este domingo 25 de marzo en Dublín, Irlanda. Los espero por allá. Ay, perdón. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Me, me... me dio mucho gusto estar aquí después de tanto tiempo. Perdonen que me ausento. La verdad es que a veces no puedo darle continuidad a los videos como yo quisiera. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Bert Caniciales, entonces, ¿qué cámara recomiendas para empezar? Ay, bro... No. La que sea, la que sea, la que sea. No, pero verde escuate. Es este, él nada más me está troleando. Ya, ya sé que me estás haciendo acá. Una Face One, para empezar, está buena. Una Hasselblad. <laughs> la que sea, chicos, la que les alcance, la que su presupuesto les alcance. La mejor que se puedan comprar con su presupuesto. Buenos videos, muchas gracias a Iván Pirul. Eh, saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato Angélica Hernández, saludos Adriana Maldonado, muchas gracias por tus Consejos, la verdad me ha sido de mucha ayuda Muchas gracias a ti Adriana, Angélica Claudio Narváez A Ver Canizales, nos vemos por allá en Mexicalibro, pronto hoy en Tijuana Nelo Productions, una mamilla Claro que sí, por qué no <laughs> este, Muchas gracias a todos chicos, los dejo Por ahora eh, Todavía muchas cosas por hacer para el viaje ya me voy el jueves, prometo estar mandándoles ahí. Síganme ahí en Instagram. Y en Facebook voy a estarle pasando mini, vide, mini videitos, eh, fotos, muchas cosas de allá de Dublín. Eh, no, no sé si tanto por aquí, por YouTube, pero al menos, al menos en Instagram sí, que es más fácil. Y en Facebook. Y espero verlos pronto, por acá de regreso. Prometo conectarme pronto. Jélica María desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, Aventuras del Barrio, desde Coatzacoalcos, Veracruz. A Jack Cortés desde Puebla. Nos vemos allá en Puebla, Jack. Nos vemos pronto. Sale chicos, los dejo. Buenas noches a todos. Los amo a todos. Muchas gracias. Les mando saludos y nos vemos pronto. Ahí les dejo las ligas en la descripción. Todas las ligas de todo lo que mencioné. Para que las chequen y si. Cualquier duda que tengan, mándenme correo alterimagofotografía.com. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye bye.